Saludos, mucho gusto de estar otra vez aquí contigo. Y hoy te traigo esta receta que es súper facilita y yo la miro económica, muy rica y deliciosa y que a tus hijos les gustará bastante. Comenzamos. Esto es un gringo en mi cocina. Para empezar, vamos a necesitar pasta de tu preferencia. Yo aquí tengo espagueti. También voy a necesitar un poquito de aceite, unas dos o tres hojitas de laurel. Eso va a ser para la pasta y un poquito de mantequilla. Cantidad la necesaria de agua hirviendo para el espagueti. Puedes usar las instrucciones del paquete. Para el espagueti yo voy a usar dos cucharaditas o cu perdón, cucharadas de mantequilla. Pero eso también es al gusto. Y vamos a empezar esta deliciosa pasta americana que te traigo hoy. Ahora que tenemos la agua hirviendo, vamos a empezar a agregar los ingredientes a nuestra agua para darle un saborcito rico. El laurel, la mantequilla y un chorrito de aceite. Y como ya está hirviendo mi agua y me adelanté, aquí vamos a poner la pasta espagueti para dejarla que se haga. Y mientras tanto te voy a enseñar a hacer esta salsa que queda y hace que esta pasta quede riquísima. Ponerle también sal a tu espagueti. No se te olvide salpimentar, pero es a tu gusto. La sal y la pimienta es a tu gusto, es opcional. Mientras esto está listo, solo te recuerdo que puedes... Vamos a empezar a hacer lo otro, pero revuelve para que no se pegue la pasta constantemente, como vaya necesitando. Bueno, aquí te doy los ingredientes para hacer esta deliciosa salsa que nos va a llevar a hacer esta deliciosa pasta americana. Yo aquí tengo poquito ajo. Esto es opcional. Esto es queso, queso a tu gusto. Puede ser parmesan, mozzarella, cualquiera que tú quieras. Cross pepper, que es como árbol molido. Tengo mantequilla, son tres cucharadas. Carne molida, leche entera. Yo tengo aquí como una taza. Esto es a tu preferencia. Puedes usar una taza y media. Puedes ajustar todos los ingredientes. Aquí tengo salsa para espagueti que ya venden. Puedes encontrarla de tu preferencia. Cualquier lata que sea para espagueti tradicional es buena. También aquí tengo crema, crema agria y todo esto se va a la cazuela. Proseguimos. Voy a agregar un chorrito de aceite, nada más porque la carne lo requiere un poquito, pero la carne en sí, la carne molida va a soltar su propio aceite y así es como vamos a saber que está preparada una vez que suelte su propio aceite. Ahorita la vamos a freír y moviéndole muy bien y después te digo qué sigue. Y la razón que le puse un poquito de aceite es para que no se nos pegue mucho mientras comienza a soltar el jugo y después ya es cuestión de que le revuelvan de vez en cuando, lo estés checando. Esto va a durar de 10 a 15 minutos. Y después te digo con qué seguimos. No se te olvide tu espagueti, estarlo checando y revolviendo, es muy importante. Y cuando esté listo, no se te olvide tirarle toda el agua. Y seguimos revolviendo esta receta, la siento yo que es súper facilita. Y lo más importante es que a los niños les gusta mucho. Yo la aprendí a hacer desde mis 19 años. Una buena amiga me la compartió y desde entonces se quedó en casa. Espero que a ti te guste y también se quede como receta en la tuya. Mi espagueti ya está y le escurrí la agua y quiero decirte que huele riquísimo. Voy a darte un pequeño consejito que yo aprendí. La pasta tiende a pegarse mucho. Para que no se te haga maganza, ponle unas gotitas de aceite y después revuelve. Y verás cómo ya no se te hace feo
y esto sirve mucho para que no se pegue. Solo un consejo, que puedes usarlo opcional. Yo voy a revolver para que el aceitito se vaya en todo el espagueti. Y no es mucho, solo unas gotas. Así que no pasa nada y tu espagueti tendrá mejor aspecto. Proseguimos. Bueno, mi carne ya está y ahora seguimos el siguiente paso para hacer esta deliciosa salsa. Vamos a invertir todo esto en la cazuela. Así, moviendo constantemente y mucho cuidado porque hay veces que esto brinca. Y nada más fácil que esto. Siguiente ingrediente. Vamos a agregarle la leche, revolviendo todo muy, muy bien y despacito. Esto ya se está viendo rico. Ahora voy a poner la crema agria y también a que se integre, moviendo todo muy bien. Esto ya está oliendo riquísimo. A los niños esto les encanta y yo te lo comparto porque soy mamá y me encantan las recetas fáciles. Aquí ya se está integrando todo y ahora le vamos a poner el ajo en polvo. Eso también puede ser a gusto. Y mantequilla. Cantidad también al gusto, pero yo le puse 3 cucharadas. Por si gustas hacerlo con estas cantidades que yo lo hice. Y una vez que esa mantequilla se derrita, entonces sí podemos decir ¡voilà! Porque estará lista nuestra comida. Así de fácil y así de sencillo y no le quita lo rico, al contrario. Bueno, y ahora es tiempo de enseñarte cómo poner esto. Hay 2 opciones, depende cuánta salsa quieras en tu pasta. Una de esas opciones es poner el espagueti en la salsa que acabamos de hacer y otra es poner el espagueti en tu plato y después puedes poner lo que desees de esta delicia. Y así es como queda nuestro platillo. Esto huele delicioso. Yo solo le puse un poco de la salsa encima. Bueno, ¿y qué te puedo decir? Espero que la prepares. Se me hace súper sencilla. A los niños les encanta. Somos mamás y nuestro tiempo es limitado. Ojalá que compartiéndote esta receta te haya gustado en te haya ayudado, perdón, en algo. Y si te gustó, dame like, coméntame y por favor comparte. Hasta la próxima receta. Te agradezco que hayas visto el video hasta el final. Me voy, te dejo, mira qué rico se ve esto.